Zoila. Yo soy la que compro, la que preparo, la que organizo y la que vendo. Entonces, normalmente mi hermana me ayuda, una hermana me ayuda a etiquetar, mi hija a veces me ayuda también a etiquetar, porque lo que son cremas, jabones, no dejo que nadie se arrime. Lo que son candelas pueden venir, pero eso es otro tipo porque es más delicado. La idea del negocio empezó hace 10 años. En un lugar yo vi cómo se hacían los jabones de glicerina, empecé con jabones de glicerina, que no hay en Costa Rica, es muy poco. El jabón se llama jabón neutro. No tiene por qué ser feo un jabón neutro, entonces le agregamos un poquito de aroma, después un poquito de color, y después opté por ponerle el desecho de la fresa. Entonces agregarle es algo más que va haciendo beneficio para las personas, digamos, para humectar la piel, para un montón de beneficios. Imagínense, aparte del jabón de glicerina, la glicerina, los beneficios que tiene, y aún más con fresa. Cuando se toma la fresa de la cosecha de la fresa, hay una parte de la fresa que no va a los supermercados. Tengo una amiga en Barablanca que ya tiene su cosecha y me brinda la fresa para hacerlo. Ellos se llaman fresa de pica. No es que la botan de viaje, sino se usa para hacer frescos, para hacer otra cosa. La fresa está bien, solamente que a la vista no está apta para el cliente, porque usted en un supermercado no puede comprar esa fresa. Usted la ve y dice, ay no, esa no me la voy a comer porque está tal vez arrugada o está como para el otro lado. Entonces esa es, le sacamos el beneficio de esa fresa. Después siguió las cremas de manos con lo mismo, haciendo lo mismo, agregándole fresa. Por supuesto. Y las velas para masaje. Me di a la tarea de hacer otros complementos para el negocio. Por ejemplo, las candelas con aroma. Empecé con una y ahora empecé con candela normal, agregándole aroma, después en gel, en varios tipos. Hay infinidad para hacer. El complemento que me faltaba eran las flores. Entonces ahora le agregamos flores. Entonces se ve mucho más bonito, entonces ahora se puede perfumar con su jaboncito, con su cremita y aparte adorna su casa con un aroma agradable. Mi papá es artesano en madera, hace platones en madera, platos enormes, los pilones, trompos, yoyos, y bueno, él distribuye a varios lugares, en Heredia, en San José, va hasta Guanacaste muchas veces, La Fortuna. Tengo un hermano que hace portones, le encanta hacer los dibujitos de portones bien bonitos, bien detallados. Tengo una hermana también que hace en cartón, en papel, también cuadros con desechos de materia muerta de plantas. Y bueno, hay otra que hace queques. Bueno, sí, ahí vamos, todos hacemos algo. Hice varios cursos particulares para aprender a hacer cremas, para igual los jabones de glicerina, todo. Igual el de candelas. Tuve 4 cursos intensivos y los últimos 2 intensivos también para los arreglos florales. Ahora usted me dice, hágame un jabón de pepino, yo se lo hago. Hace 4 años usted me decía, hágame un jabón de yo, pucha, ¿por dónde empiezo? Y así sucesivamente. Igual con las velas, al principio te quedan, y pucha, el color, y ahí va, poco a poco. Eso va dando la experiencia y yo creo que ya casi estoy gateando. Se lleva su ratito, pero es satisfactorio. Hubiera que después de hacer ese montón de jabones o que se encuentra en la casa con esos aromas y de ver las obras, es una satisfacción. O sea, yo me siento realizada. Yo prefiero
venderlo en ferias, dar un precio accesible a las personas, que venderlo a mayoría y va a estar carísimo y va a entrar en el margen como los demás. Y yo no quiero eso para mi producto. Yo quiero exclusividad. Y los pedidos, pues, en la oficina o por internet. Y más que todo familia. Y ahí vamos. Vamos, ahorita voy a ocupar muchos que te ayuden a trabajar. Bueno, yo quiero llegar a muchos lugares. Por ejemplo, mi producto, verlo en las macrobióticas. Ya he tenido algunas experiencias en eso. Por ser lo más natural posible, entonces en las macrobióticas. Tener mi taller bien hecho y poder dedicarme solamente a esto. Porque yo todavía tengo mi trabajo normal, entonces por más de 32 años. Y en un futuro no muy lejano, quisiera tener la posibilidad de llevar mi experiencia a las personas, por ejemplo, a las señoras que tienen bebés. No precisa que sea madre soltera, puede ser una divorciada o lo que sea que tiene un bebé, o que no pueden salir afuera a buscar trabajo. Como yo pasé muchas cosas así, me gustaría ir, que ellas no vayan porque nunca pueden, con un bebé pequeño no se puede. Entonces, tomar mi tiempo en un futuro e ir a enseñar. Esa es mi meta final.